Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y estamos en la quinta semana del tiempo ordinario. Y hoy viene a nuestro encuentro la palabra del Señor a través del primer libro de los Reyes, capítulo 8, 1, 7, luego los versículos 9 al 13. En aquellos días, Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanim, en la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor. Los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios de culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, el camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. Y luego, toda esa nube, que significa la presencia de Dios que llena el templo. Queridos amigos, hoy el Señor también nos invita, en primer lugar, a hacer un poco ese traslado de la presencia de Dios a nuestro verdadero templo, es decir, a nuestra vida. Así como estaba el arca de la alianza bajo la tienda, y ahora que el templo ya está construido, y tiene que ser llevado dentro, así también el Señor hoy nos invita a cada uno de nosotros. Yahweh a mí peñan de yara al verdadero templo. Hamoye y Judá upea, upeañan de yei puapona. Upeañan de recobe, upeañan neñe a ayeba. Entonces así nosotros podemos entender que la gracia y la fuerza de Dios no solamente permanece afuera, como que tenemos que contemplarlo desde lejos, sino que la fuerza y la gracia de Dios tiene que habitar en nosotros. Y como diría San Pablo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aupeajina este día, ñande yara, ñandebe. Traer el arca de la alianza, es decir, la presencia de Dios al verdadero templo que somos cada uno de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.